Diputados de la Asamblea Nacional ratificaron el voto de censura emitido este jueves durante la sesión ordinaria contra el actual ministro de Alimentación, Rodolfo Marco Torres. Al general Marco Torres, que él está completamente ilegitimado y que cualquier contrato, cualquier firma que haga, sí es nula de nulidad, porque se la da la decisión que tiene que acatar a través del voto de censura de la Asamblea Nacional. Sin embargo, para el presidente de la República, Nicolás Maduro, este voto de censura es parte de un sabotaje de la Asamblea Nacional contra el decreto de emergencia económica en el que viene trabajando el Ejecutivo venezolano. Un ataque, así lo califico, contra la misión alimentación, contra los CLAP y contra el inmenso, gigantesco, heroico esfuerzo que hacemos con la caída de los precios petroleros para satisfacer las necesidades de nuestro pueblo. Y me manda una carta, ¿no?, donde me dice que aprobaron un voto de censura y que yo debo remover al ministro de Alimentación, Rodolfo Marco Torres. Yo le digo a usted, esa decisión es irritable. El presidente Maduro indicó que esta decisión de la Asamblea Nacional es ilegal luego de que el Tribunal Supremo de Justicia publicara recientemente la sentencia en la que limita las funciones contraloras del Parlamento.